Vamos a dar un salto, no tanto en el tiempo, porque ya estábamos a puertas del siglo XX, sino más bien un salto territorial, y vamos a llegar a una historia importante de Colombia, que va a ser el cuarto centenario de fundación de la ciudad de Bogotá. Continúa con nosotros para conocer más de esta historia que nos ocupa. Se acepta la fundación de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Esto debido porque dos incendios que sufrió la ciudad hizo que cierta documentación oficial se perdiera. Uno ocurrido en 1786 y otro en 1900. Entonces no se conoce con exactitud la fecha de fundación de la ciudad de Bogotá. Situada en una de las dos federaciones de dominio muiscas, que sería una Bacatá, hoy Bogotá, y la otra es Sunza, hoy Tunja. La favorable ubicación alejada de los vientos gracias al Cerro Monserrate y Guadalupe, además de las tierras fértiles y la gran cantidad de agua, fueron razones suficientes para que Gonzalo Jiménez de Quesada sometiera a los nativos y tomara las tierras a nombre de Carlos I, con el nombre de Villa de Santa Fe de Bogotá. Con la aceptación de esta fecha de fundación, en 1938 se estaba llevando a cabo el cuarto centenario de fundación de la ciudad de Bogotá. Como proyecto de ciudad, se preparó con antelación la celebración, que duró alrededor de mes y medio, entre el 18 de julio y 31 de agosto. Se emitieron folletos, medallas conmemorativas, monedas. Se adecuó físicamente la ciudad, donde se construyeron teatros, bibliotecas, alcantarillados, plantas de tratamientos, conjuntos residenciales. Incluso se hizo un mapa aéreo de la ciudad de Bogotá gracias a la aerofotografía, que estaba, digamos, en furor en la época. Hubo exposiciones arqueológicas y antropológicas para reconstruir la historia de la ciudad, esto en el marco de las primeras leyes de protección del patrimonio en el país. Incluso profesores de la Escuela Normal Superior como Paul River, Guillermo Fischer y César Uribe Piedrahita hicieron sus exposiciones, dictaron conferencias, expusieron libros y participaron con sus investigaciones de este proyecto cultural de ciudad. También para el embellecimiento de la ciudad figuraba el desalojo y reubicación de los habitantes de un lugar que se llamaba el Paseo de Bolívar, un asentamiento informal y con problemas de salubridad, como se hace aún hoy en ciudades como Medellín, Barranquilla, incluso París, para sus festividades y carnavales tradicionales. Todas estas iniciativas pretendían entonces convertir a la antigua y a la vieja capital en una ciudad, digamos, más moderna. Esto iba a tono con los ideales de lo que sería la República Liberal, iniciada con Enrique Olaya Herrera en 1930 y que continuaba con Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha. Estos libros hacen parte precisamente de esa preparación. Este libro, Santa Fe de Bogotá en su cuarto centenario, 1938, de Ricardo Valencia Restrepo, ya es considerado, digamos, una guía de viajes. Y él lo que va a hacer es hacer como una introducción, casi todos hacen lo mismo, una pequeña introducción o reseña histórica de lo que es la ciudad de Bogotá, o de lo que era la ciudad de Bogotá. Y una particularidad de él es que hace muchas investigaciones sobre los bustos, sobre las estatuas de la ciudad de Bogotá. Este libro de acá es Bogotá 1538 a 1938, que fue un homenaje de la ciudad de Bogotá por el cumpleaños 400 de la ciudad. Es de Daniel Samper Ortega. Su abuelo fue José María Samper. Su tía abuela política fue Soledad Acosta. Que podemos ver acá un libro con una mayor financiación. Este libro está, por ejemplo, acompañado de diferentes acuarelas, ilustraciones muy interesantes y muy bellas, hechas por Luis Núñez Borja.
artista colombiano nacido a finales de 1800. Era muy común que él pintara, hiciera sus ilustraciones y sus pinturas y que aparecieran, digamos, en libros de la época. Y muchas de sus obras reposan en la colección de arte del Banco de la República. Acá tenemos un contraste con este libro, Bogotá 400 años, Arte, Cultura e Industria, de Erwin Clauter. La narración de este libro es a través de fotografías. Este libro no tiene casi textos, sino que la historia se narra a través de las fotografías. Y es muy interesante porque cada hoja contiene, digamos, la publicidad de un almacén o de un lugar de comercio. Esto porque fueron esos almacenes los que finalmente financiaron el libro. Este otro libro, titulado Las calles de Santa Fe de Bogotá, homenaje en su cuarto centenario, del historiador Moisés de la Rosa, descendiente de Diego Domínguez de la Rosa, que fue alcalde de la ciudad de Bogotá a mediados de 1600. Él hizo una investigación muy interesante, él consultó notarías, documentos oficiales, literatura costumbrista, entre otros documentos, para encontrar el nombre de cada una de las calles, o la gran mayoría, digamos, de las calles de Bogotá. Fue una costumbre traída desde España, pues en el momento colonial, donde las calles eran nombradas con el nombre de las personas que las habitaban, los oficios que se hacían en esas calles, personajes importantes que pasaban por ellas. Se empezó a perder, digamos, esta tradición a finales del siglo XIX, y en especial cuando la ciudad empezaron a crecer, entonces ya los nombres no se hacían muy fácil de recordar y era ya más fácil utilizar la nomenclatura o los números en las calles y en las avenidas y en las carreras. Aún en ciudades como Tunja y Bogotá es común encontrar calles con los nombres originales, en especial en esas zonas que tienen una protección patrimonial. Estos libros pueden ser consultados acá en la Sala Patrimonial. Están en la exposición Cartografías, edición 1, Diarios de Viaje, Archivos y Memoria. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Biblioteca Jorge Palacios Preciado con el hashtag Sala Patrimonial UPTC. Recuerda seguirnos, suscribirse al canal, darle like, me encanta y compartir este video.